buenas noches, bienvenidos a su programa Fiesta Mayor en este sábado, día de nuestra amada patria, feriado. Muchos están en camita ahí compartiendo con la familia, con los hijos, de repente con la parejita, pues aquí estamos. Esta es su mejor opción para que usted nos pueda acompañar durante estas horas con un programa con música, invitados especiales. Hablaremos de nuestra amada patria, estaremos hablando del mes de la Pachamama, estaremos con nuestros compositores y nuestros artistas y por supuesto estaremos con la grata compañía de mi querido Max, que ya está listo en el bar para hablar precisamente de esta fecha. Mi querido Maxicho, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Livia, feliz de verte y esa sonrisa. Ay, gracias, de oreja a oreja. Eso, o de enero a diciembre, como dicen, ¿no? Exactamente, ahora sería de enero a 6 de agosto. Exactamente, hoy vivimos una fecha muy especial, 197 de independencia de nuestra amada patria, nuestra querida Bolivia. A ver, así ¿qué podríamos es, hablar en pocas palabras de Bolivia? Mucho, mucho, ahí tenemos una larga historia. Exacto. Son 197 años. Exacto, son 197 años de independencia, muchos bolivianos y bolivianas en estos momentos deben añorar retornar nuevamente a su país, aquellos que están en el extranjero, y precisamente de hoy estamos con sorpresa. Así es. Si Dios quiere, nos estaremos contactando con nuestros bolivianos en el mundo. Vamos a tener saludos de nuestros bolivianos a nivel nacional, de los más dignos representantes que son nuestros artistas. Hablaremos del mes de la Pachamama y obviamente lo vamos a festejar con nuestros artistas. Bien. Y usted, los traguitos, ¿qué nos va a poder preparar? Bueno, los aperitivos. En los aperitivos, sugerencias para estas fiestas que ya en muchas zonas están celebrando por en honor a la Virgencita de Copacabana. También les vamos a dar sugerencias, no se preocupen, tenemos licorcito de café, algo riquichichi. Claro que sí, como Max lo sabe hacer. Amigos, y para hablar de esta fecha tan importante en nuestro país, hemos preparado un material que queremos compartir de nuestra amada patria. Nos vamos con ello. Un proceso revolucionario que llevó a la liberación de la región colonial del Alto Perú y al nacimiento de la República de Bolivia en el año 1825. En 1824, los ejércitos bolivarianos ingresaron en el Alto Perú y liberaron los territorios que aún permanecían bajo la dominación realista. Ya el 9 de julio de 1825, el Congreso Constituyente, reunido en Chuquisaca, anunció la independencia de la República de Bolivia, que fue el 6 de agosto para que coincidiera con el primer aniversario de la Batalla de Junín. Entre las causas fue el descontento por los abusos del poder y los maltratos hacia criollos, mestizos y nativos por parte de las autoridades coloniales y también la influencia de las ideas de libertad, igualdad y fraternidad difundidas por la Revolución Francesa. Otra de las causas a mencionar es la crisis de la monarquía española, provocada por la invasión napoleónica a la península ibérica en 1808, y también cabe resaltar la influencia ejercida por la Revolución de Mayo, que tuvo como epicentro a Buenos Aires. Y la última causa fue la intervención de los ejércitos bolivarianos que en 1825 ingresaron en el Alto Perú y vencieron las últimas resistencias realistas. Las características fueron que se inició en 1809 con los levantamientos de las ciudades de Chuquisaca y La Paz. Otra de sus características fue la rebelión de los nativos de fines del siglo XVIII, que fueron liberadas por los caciques Tomás Katari y Túpac Amaru. La guerra por la independencia de Bolivia estuvo dividida en cuatro etapas. Las primeras revoluciones altoperuanas desde 1809 al 1810. Las expediciones rioplatenses desde 1810 a 1815. Las guerras de las republiquetas desde 1815 a 1824. Y por último, la intervención bolivariana en el año 1825. Otra consecuencia a mencionar es que se dio una severa crisis económica
debido a los gastos militares, los saqueos y la destrucción de campos y haciendas. Esta crisis trajo consigo una fuerte caída de los niveles de comercio nacional e internacional. Otra consecuencia fue la construcción de un nuevo aparato estatal que se inició con la convocatoria a un Congreso General en 1825 y la sanción de la Constitución Bolivariana en 1826. Y por último, mencionar el texto constitucional que proclamó la República como forma de gobierno y estableció la división de poderes. Queridos amigos, hemos querido darle este y brindarle este homenaje a nuestra amada patria con este video que hemos preparado para todos ustedes. Momento de habilitar nuestras redes sociales. Recuerde que usted en el WhatsApp nos puede mandar los mensajes al 730-93-528 o también pueda visitarnos en nuestras redes sociales como Avia Yala TV en el TikTok y en el Facebook, señores. Sí, lo había dicho mi querido Maxicho, tendremos saludos de nuestros artistas. ¿Qué les suena aquí, Gisela Santa Cruz? ¡Oh! ¡Opa! Le cantan a nuestra patria y bueno, ellas también se adhieren a mandarle este saludo a nuestra amada patria, a nuestra amada Bolivia. Y por supuesto, nos vamos a ir hasta el oriente boliviano también. Nos vamos a ir hasta Pando con Johnny State Teixeira, quien es uno de los íconos en la música pandina. Él es el que canta pandinita y precisamente queremos compartir su sentir, su patriotismo con este video que nos mandaron a través de su saludo. Nos vamos con él. ¡Ay, qué dolor, qué dolor! Hola, hola, ¿qué tal, hermanos amigos del programa Fiesta Mayor? Soy Gisela Santa Cruz y mandamos a través de su programa mil felicidades en sus 197 aniversarios a nuestra querida Bolivia. Que Dios bendiga y guarde a nuestra bella patria y que viva Bolivia. Por ella doy mi vida, también mi corazón. Por ella doy mi vida, también mi corazón. Esta canción que yo canto, la brindo con amor a mi patria Bolivia, que quiero con pasión. Pandinista hermosa, tú eres mi único querer, por eso no te puedo olvidar. Pandinista hermosa, tú eres mi único querer, por eso no te puedo olvidar. Amada patria boliviana, desde Pando, tus hijos, te rendimos homenaje. ¡Que viva Bolivia querida, mi patria linda, mi patria amada! Ríos y llanos, valles y montañas, a ti te canto con todo el alma. Que este 6 de agosto, en que cumples un año más de vida independiente, desde Pando, un abrazo a cada uno de los hermanos bolivianos. ¡Que viva Bolivia! ¡Y que viva Bolivia, señores! ¡Qué emocionante! Quiero hacer un agradecimiento muy especial a cada uno de los artistas que han sido cómplices de cada departamento, que más adelante vamos a seguir compartiendo con todos ustedes, por mandar su sentir, su emoción en estos 197 años de nuestra amada patria. Ahí estaba Gisela Santa Cruz, una gran representante de este bello departamento con su arte y con su música. Y obviamente desde Cobija, Pando, Johnny Ster Teixeira, que es otro de los exponentes también de la música nacional en este bello departamento. Así es, mi querida Lidia, muchos le dan a nuestra querida Bolivia su vida y su corazón. Yo le doy mi vida, porque mi corazón la tiene ya mi princesa, así que... Ya sé de qué princesa me está hablando. ¿Sabe qué? Saludos a la princesa, yo sé que en casita nos está viendo, ¿no? Me quiero mucho, mijita. Bueno, nosotros continuamos y hablando de nuestros artistas bolivianos, qué mejor de recibirlos en el set del programa. Eso sí, quiero bailar, ya no más, ya no más. Bailar y festejar estos 197 años. Con ustedes, aquí en su programa Fiesta Mayor, la agrupación Runa Marca. Ahí está. ¡Bravo! Ay,
se lo voy a dar. Cualquier precio voy a pagar. Todo lo que tenga se lo voy a dar. Por esa morena yo voy a luchar. Por esa morena yo voy a pelear. Hasta la guerra yo voy a ir. Y cuando vuelva me voy a casar. Hasta la guerra yo voy a ir. Y cuando vuelva me voy a casar. Canten, canten jovencitos, como cantaba primero. La cárcel se ha hecho pa'l hombre, entre grillos y cadenas. Canten, canten jovencitos, como cantaba primero. La cárcel se ha hecho pa'l hombre, entre grillos y cadenas. Boliviano, hermano, bienvenido, qué gusto, maestro. Muy buenas noches, querida Lidia, muy buenas noches, Max. Un placer de estar acá, mi Bolivia, muy buenas noches. Felicidades, felicidades, nosotros felices de estar acá en el programa. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, venir a compartir nuestra música junto a todos ustedes, junto a nuestros queridos hermanos bolivianos. Ese abrazo fuerte para toda mi Bolivia,
ese abrazo fuerte para todos los hermanos que están pues fuera de nuestra querida Bolivia. Y qué mejor manera de disfrutar con una saya afro-boliviana. Así es, Lidia, una saya muy bonita y bueno, espero que les haya gustado. Nos ha encantado, saludos. Enseguida estaremos hablando con más de Runa Marca, de la nueva producción que ellos tienen. No solo es morenada, ¿eh? Bebí otros ritmos musicales, un repertorio completo, ¿eh? Señores, nos vamos a la primera pausa de su programa Fiesta Mayor y ya retornamos. Canten, canten, jovencitos, como cantaba primero. La cárcel se ha hecho pa'l hombre. Estás viendo Fiesta Mayor. Continúas viendo Fiesta Mayor. Continuamos con su programa Fiesta Mayor en esta fecha especial, mes de todos los bolivianos y las bolivianas. Y bueno, lo había dicho al inicio del programa, si Dios quiere tendremos un contacto muy importante hasta el extranjero. Y en estos momentos me aprueban que sí, tenemos el contacto hasta Madrid, España. Estoy con una hermana querida, comunicadora social, impulsadora del acontecer cultural. Ella se llama Paola Valdés, periodista. Mi querida Paolita, qué gusto saludarte a través de las pantallas de Avia Yala Televisión. Aquí tu hermana Lidia Chávez te saluda desde la ciudad de La Paz. ¡Buenas noches! Buenas noches, hermana linda. Qué gusto de verdad compartir contigo en esta fecha tan especial, contigo y con toda mi querida familia de Avia Yala. Estoy emocionada viendo el programa, sintiendo nuestra Bolivia. Tú sabes que desde lejos se siente más fuerte el 6 de agosto, el rojo, amarillo y verde. Y estamos, te cuento, te he traído una sorpresa. En vez de estar en España, me he venido hasta, mira, quiero compartir antes que se haga más tarde todavía, esta imagen bonita de una playa al sur de España, en Murcia. Estamos ahora, tú sabes, en verano y aunque haya un mar de distancia y estemos en pleno Mediterráneo, desde aquí, una boliviana está diciendo, viva mi patria Bolivia en esta noche, hermana Lidia. ¡Que viva mi querida Paolita! ¡Qué emoción! Hasta la piel se me eriza y emoción. Hay un mezcla de sentimientos en estos momentos para decirte tantas cosas, que Bolivia te quiere, que tu Bolivia te espera y que también tú allá, como boliviana, estás haciendo patria en ese país, por razones diferentes. Uno a veces tiene que radicar en nuestros países, pero no se olvida de su cultura, de sus costumbres, de sus hermanos, que es lo más importante. Paolita, ¿nos puedes decir qué hora más o menos está allá en España? Uy, aquí ya estamos a puntito de estar a las 2 de la mañana. ¡Wow! Esto está clarito porque es un puerto. Es un puerto y tenemos la suerte de que haya un poquito de luz, aunque yo me veo muy oscura. ¿Sí? Estamos en verano, sabes que es el otro polo. Yo sé que allá están pasando mucho frío, querida Lidia. ¡Sí! Les mandamos un poquito de calor, aquí estamos asándonos de calor. Paolita, si tendríamos que reducir en unas cuantas palabras a Bolivia, ¿qué es lo que le diríamos? ¡Wow! Que Bolivia es realmente la madre que nos alimenta desde la raíz. Que a Bolivia la entendemos a veces más desde la distancia que desde adentro. Sí. Que Bolivia es más que una descripción, Bolivia es una emoción. Yo cuando intento explicar sobre lo que es mi país aquí a la gente, a mis amigas, a mis amigos, a la gente de otros países, realmente no encuentro las palabras para poder transmitir todo lo que es nuestra tierra. Se me hace pequeño cualquier concepto para contarles lo que significa ser boliviano, lo que significa haber nacido en esa tierra tan próspera, en esa tierra de abundancia. Cuando nosotros estamos aquí nos damos cuenta de la energía maravillosa que tiene nuestra pacha, de la pureza de nuestros productos, de la limpieza de nuestro cielo. Realmente tenemos un tesoro y somos muy afortunados de haber nacido en nuestra amada Bolivia. No encuentro palabras. Kelly, no lo has dicho, bueno, de repente has dicho alguna de las maravillosas cosas que tiene nuestra patria y tú tienes mucha razón. Uno cuando está afuera valora lo que es su país. Mi querida Paolita, yo sé que eres gestora cultural y periodista allá en Madrid, España. Háblanos un poquito de las actividades que tú vienes realizando. Te comento un poco, te voy a tratar de resumir porque han sido 6 años desde que hemos llegado aquí a Madrid. Me vine con mi hijo, en una aventura prácticamente, me vine para dirigir un centro cultural
intercultural, porque en realidad después de andar tantos caminos he decidido un poquito ampliar todo el horizonte cultural. Espérate, me voy a venir un poquito más atrás para que puedan ver más. No, vete más atrás. Perdón, estamos aquí en un directo y queremos mostrarles lo mejor posible. Te decía que el trabajo cultural lo hemos ampliado a, por ejemplo, a trabajar la interculturalidad con los hermanos africanos, con los hermanos latinos y con los hermanos gitanos, en un proyecto muy, muy lindo, un proyecto que me está dando muchas satisfacciones, que es la convivencia de culturas. Nosotros, yo personalmente creo que el modelo de vida para donde estemos es la interculturalidad, es el saber convivir más allá de la de dónde has nacido, más allá de cómo son tus raíces, tus costumbres, tus modos de vida. Todos tenemos algo para aportar y nosotros como bolivianos mucho más. Nosotros siempre digo que nosotros estamos trayendo aquí, a veces nos miran a los extranjeros en Europa como que estamos viniendo a quitar algo. Yo le digo, realmente nosotros estamos viniendo a dejar cosas, a regalar, a compartir. Y ahora mismo estoy trabajando en un proyecto, en una ONG gitana que tiene proyectos sociales y culturales con el pueblo gitano. Y contentísima, la verdad es que no me puedo quejar. Extraño tanto Bolivia, pero creo que el camino ha sido bueno durante este tiempo. Ajá. Dentro de los platos, yo sé que estás con ese trabajo tan maravilloso. Me queda decirte como boliviana que nos sentimos orgullosas de que tú estés haciendo patria con estos proyectos tan importantes que lo estás desempeñando allá en Madrid, España. Ahora, mi querida Paulita, si en estos momentos alguien te dice, quiero complacer con un plato boliviano, ¿qué se te antoja? A ver. ¡Ay, Dios! Ahí también me faltaría el tiempo. A ver, la salsa de mi mamá, lo primero. La salsa que hace mi mamá es lo más rico del mundo. Ajá. Y siempre está en mi lista primera. Pero luego, claro, un poderoso charquecán, por ejemplo. Un queperí cruceño también, que me encanta. Pero ¿sabes qué es lo bueno, hermana? Aquí en Madrid tenemos la suerte y la bendición de tener un barrio donde no nos falta de nada en la comida boliviana. Tenemos por ahí un reportaje hecho en Usera. Encontramos restaurantes cruceños, bolivianos, paseños, de todas partes de Bolivia, y la verdad es que es un lujo. Así que por comida todavía aguantamos. ¡Qué lindo! Paulita, Bolivia entera te está escuchando en estos momentos, ya en la despedida. ¿Qué les podríamos decir? Familiares, vecinos, compañeros de estudio, de trabajo, ¿qué le decimos? ¡Ay, Dios! Hermanas, hermanos, mis amigas, mis amigos, mi familia de Bolivia. Simplemente decirles que siéntanse orgullosos, siempre lo digo, sintámonos orgullosos de haber nacido en esa tierra. Tenemos nuestro bueno, nuestro malo, nuestros mejores y nuestros peores en Bolivia, como en todas partes, pero yo les puedo asegurar desde este lugar del Mediterráneo, desde tantos sitios que Dios me ha permitido conocer, que como Bolivia no hay otro sitio. Nosotros hemos sido bendecidos y de haber nacido en esta que es el corazón de nuestra Latinoamérica amada, que queramos a nuestra pacha, a nuestra esencia, que nos queramos entre nosotros, que nos toleremos, que practiquemos ese espíritu del aire que nos han dejado nuestros ancestros, también en reciprocidad, como empatía los unos con los otros, porque el camino es difícil, pero si nosotros sabemos hacer algo como bolivianos, es que cuando nos tomamos de la mano no hay quien nos destruya, no hay quien nos derrumbe. Así que recordemos siempre esa fuerza, recordemos el corazón que han puesto nuestros abuelos y nuestras abuelas en todas las luchas que han tenido a lo largo de los años, y que inflemos el pecho cada vez que salgamos de Bolivia para decir con todo el orgullo, ¡viva mi patria Bolivia! ¡Soy boliviana! ¡Que viva Bolivia, Paulita! Un beso para ti, para tu agua y para todos nuestros hermanos bolivianos. Gracias, te extrañamos y te esperamos aquí en tu querida La Paz. ¡Chao, Paulita! Gracias, hermana. Pronto estaremos. Gracias. Chao. Gracias, Bolivia. Chao. Qué emocionante, Maxicho, que nuestras bolivianas estén haciendo patria en distintas partes del mundo. Y qué lindo es contactarte precisamente en estas fechas donde los sentimientos están encontrados. La verdad que sí, una palabra muy linda la que he utilizado es la empatía. Exacto. Y esa es, poco la practicamos. Deberíamos de ya practicarla a diario, más que todo ahora que estamos conociendo más profundidad nuestra cultura, Bolivia. Claro que sí. Nuestra cultura, nuestras raíces, por ejemplo, son la exquisitez de la gastronomía que tiene cada región, sí. Es muy diferente. No tratemos de desvirtuarla. Hay muchas personalidades que están en los medios, están tratando de deslizar la gastronomía
muy, muy diferente. Eso está mal. Debemos de conservar, ¿no? Es como decía Tenemos Paulita. Distintos sabores en bebidas. Ay, Ricky, cómo se elaboran y todo lo demás. Claro. Tenemos una linda gente cuando claro. vamos a los campos, es hermoso. Es maravilloso. Nuestro Aptapi. Exacto. Ay, no. Tendríamos que hablar tantas cosas, como decía. Las la palabras son sí. pequeñas para, sí. para poder describir lo maravilloso que es Bolivia, porque no más de un programa nos bastaría para seguir hablando de cultura, de danza, de música, de costumbres, de tradiciones, de idiomas, de su gente, de lugares, de tantas cosas, así que nos sentamos orgullosos de ser bolivianos, como lo dijo nuestra invitada Paulita. Momento de seguir compartiendo los saludos. Por favor. ¿Saben? Ahora nos vamos a ir hasta Beni. Sí, hasta Beni, porque Ensamble Mojos también se quiso adherir a los saludos de nuestra patria. Gracias. Como también Dalmiro Cuellar, este gran representante del Chaco boliviano. Nos vamos a este saludo. Esto. El Ensamble Mojos quiere enviar un caluroso saludo a todo el país desde el corazón de la Amazonía boliviana, donde hacemos patria con nuestra música. ¡Viva Bolivia! Hermanos de Bolivia, a todos en los cuatro puntos cardinales de Bolivia les mando un abrazo, un saludo grande en este nuestro día. ¡Que viva Bolivia! Su amigo Dalmiro Cuella los saluda. ¡Viva mi patria Bolivia! Una gran nación, por ella doy mi vida, también mi corazón. Voy a cantar como se debe. Impresionante, mil gracias, lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo a cada uno de los grupos que han sido parte de este saludo a su amada patria. ¿Cómo no quisiera tenerlos a cada uno acá en el programa, ¿no? Representado a los 9 departamentos. La verdad que sí, pero los tenemos acá. En el corazón y los tenemos, pese a la distancia, creo que esa es la tecnología, de poder mandarnos este saludo, transmitir su sentimiento y su arte, que ellos saben hacerlo muy bien en cuanto al canto y composiciones. Con ello nos vamos a la... Nos vamos con la entrevista, me dicen. Estamos con otro contacto. Oh, hasta otra parte del mundo. ¿En serio? ¿Hasta dónde? Sí, se lo digo, ¿hasta dónde? Por favor. Ahí pospongo un ratito, a ver si me dice mi productora. Ella es comunicadora social, bien, le cuento. Colega. Hace muchos años se fue a este país. Es la otra parte del mundo, le cuento. El viejo mundo. Algo por ahí estamos. Y bueno, ella también hace diferentes actividades, muestra su cultura, muestra su gastronomía, se puso a bailar sus danzas, donde mucha gente desconoce y algunos incluso no conocían este país. Ella se llama Esther, sí. Es una gran amiga, comunicadora, colega también. Y está en contacto conmigo, mi querida Esthercita, hasta Alemania nos vamos. Por favor. Querida hermana, qué gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches, querida Lidia. Muchísimas gracias por la invitación. Vivo en el viejo mundo, pero no estoy vieja todavía. Sí, se nota de corazón joven y muy alegre, mi querida Esthercita. Esther, qué gusto nuevamente reencontrarme contigo, lo que hace la tecnología, estas cosas maravillosas, de podernos ver sin tocarnos, pero por lo menos ver y hablar de nuestra patria. Yo sé que estás muchos años allí en Alemania, Esther, ¿cuál es tu sentir en estos momentos que Bolivia hoy cumple 197 años de independencia? Bueno, querida Lidia, primeramente muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, respondiendo a tu pregunta, que es una pregunta un poco difícil de responder porque llegan muchos sentimientos en uno mismo encontrados, el sentir esa añoranza por su país, ese país que le vio nacer y bueno, tratar de llevar siempre el nombre de nuestro país adelante acá en Alemania, ¿no? De nuestro país Bolivia en su 197 aniversario, que ya llega poco a poco. Exactamente. Mi querida Esther, yo sé que has sido partícipe de algunos encuentros allá en el lugar donde te encuentras en Alemania. Sé que te has vestido de tinco, ahí vemos las fotos con tu familia. Sé que tienes un hijo nacido allá en Alemania, pero sé que también tú le estás transmitiendo tus raíces. Exactamente, sí. Vivo acá en Trier, en Treveris, en la parte sur de Alemania. Ya casi 19 años van a ser ya han sido en junio 19 años y sí, nos vinimos acá por amor y bueno, fue solamente por 3 meses y los 3 meses llegó ya a 19 años, ¿no? Donde ya formamos familia y todo eso. Tengo un hijo maravilloso de 13 años que cumple la próxima semana 13 años y bueno, nuestra razón de vida, ¿no? Como toda madre, como tú también y todos, es nuestra razón de ser y lo más importante para nosotros como madres, ¿no? ¿Qué te dicen de tu cultura allá en donde te encuentras en Alemania? ¿Qué te dicen cuando tú te pones a bailar el tinco, otras danzas? Sé que has estado, incluso te han publicado en medios de prensa escrita. Sí, exactamente. A la gente alemana le encanta nuestra vestimenta, el colorido que lleva nuestro país, los diferentes colores que son llamativos y son esos colores fuertes. Les encanta bastante y sobre todo aprender esa danza del tingu o del caporal también, que se ponen a bailar, ¿no? Se emocionan el momento que nosotros también aplaudimos y mostramos esas ganas de llevar hacia adelante nuestro folclore boliviano. Y bueno, pues que les gusta la gente y les gusta participar de eso, ¿no? Y mientras podamos siempre llevar en alto el nombre de nuestro país para cualquier actividad que se encuentra acá, en la parte sur de Alemania, pues nos estamos ahí siempre presentes. ¡Qué lindo, Esther! La familia te está viendo en estos momentos. ¿Qué le decimos a tus seres queridos? Yo sé que eres paseñita de corazón. ¿Qué le decimos en esta su fecha, en estos 197 aniversario? Bueno, paseña de corazón de mi ciudad maravilla, La Paz, ¿no? La tierra que me vio nacer, la añoranza que siento en mi país. No la cambio por ninguna. Y saludar a mi familia, ¿no? A mi hermana Juana Patsy, a mi sobrino Rommel Bober, que acabó de salir ya como abogado, ya no hace mucho. Felicitarle a él y desearle todo lo mejor en el futuro a mi sobrino. Y bueno, a toda la gente. Toda la gente y amigos que dejé allá en mi país, ¿no? Y un beso grande, grande a ti, querida Lidia. Muchísimas gracias por la invitación. Desearte siempre todo lo mejor, la bendición de Dios y bueno, pues que el futuro vaya mejorando acá a nivel mundial, porque ya como todos lo sabemos, estamos un poco con la situación de la inflación a nivel mundial que nos está afectando a todos, ¿no? Esther, te esperamos aquí en tu amada Bolivia. Muy pronto, ojalá retornes nuevamente, nos puedas compartir también toda la experiencia que has tenido. Bueno, aquí el boliviano siempre te espera con los brazos abiertos. Muchísimas gracias por este maravilloso contacto y ¡que viva Bolivia, Esther! ¡Que viva Bolivia, que viva Bolivia! ¿Cómo te puedo decir? En el que viva Bolivia 100%, llevar el nombre de nuestro país a los que vivimos fuera de las fronteras bolivianas. Y siempre estar orgulloso de haber nacido en el rojo, amarillo y verde. Gracias, nuestra Bolivia Esther. Democrática. Gracias. Chao, Estecita. Muchísimas gracias. Gracias, Esther Patsy. Ya muchos días, son 19 años que radica allá en Alemania. Y bueno, ya prácticamente he hecho la familia, pero como tú ves en las fotos, ella transmite sus tradiciones, su danza, su cultura también a sus futuras generaciones. ¡Qué orgullo para los bolivianos! Para todos nosotros debemos de sentirnos muy orgullosos y felicidades nuevamente, mi Bolivia. Exacto. Vamos a seguir con los saludos. Ahora nos vamos hasta Cochabamba junto a la agrupación Ozono y nos vamos a ir con el señor Jorge Popé de la agrupación Horizontes hasta Chuquisaca. Aquí va este saludo de nuestros artistas. Hola amigos.
amigos, somos el grupo Ozono. Hoy un día muy especial a toda la gente hermosa de Bolivia. Queremos decirle ¡felicidades! 197 años de vida de nuestra querida Bolivia. Hoy estamos en un rinconcito de Bolivia, en un rinconcito en mi Cochabamba querida, disfrutando de algo tradicional, la rica chichita y su enrollado. Esta es Bolivia, esta es Cochabamba. Mil pero mil felicidades, queridos hermanos, en Bolivia y en todo el mundo. Mi querida Bolivia, mil felicidades. Un deseo sincero de tu grupo Ozono y tu programa Fiesta Mayor. ¡Felicidades! ¡Salud! ¡Salud! Y no me llore, señorita. ¿Qué tal, amigos? Desde Sucre, capital de Bolivia, a nombre del Grupo Horizontes queremos expresar a todos y cada uno de los bolivianos nuestra felicitación en este 6 de agosto, Día de la Patria. Aquí, en Sucre, nació Bolivia, y en ese sentido queremos imbuir a todos y cada uno de ustedes el cariño y el respeto que debemos tener a este nuestro jirón patrio. Mil felicidades a todos y cada uno de los bolivianos que están en nuestro país y que están fuera de nuestras fronteras. Queremos agradecer a el programa Fiesta Mayor que nos ha invitado para poder hacer llegar este nuestro saludo de todo corazón para todos nuestros paisanos bolivianos en el mundo entero. Que Dios los bendiga. ¡Felicidades! No me cantan los jilgueros, verde palito quina quina, la vida de los solteros, un ancho choco y una quina. Estás viendo Fiesta Mayor. Continúas viendo Fiesta Mayor. Y ancestral, mi Bolivia, goza, patria querida, inspira mis hermanos.
nuestro arte, nuestra música, y es que Bolivia es así diversa. Así de diversa es Bolivia, querida Lidia, y ese abrazo siempre a todos los bolivianos que están en todas partes en Bolivia. Mira, hemos tenido la oportunidad de tener una amistad muy linda con Alfonso Zavala, un afroboliviano, nuestro querido negrito de oro, también con Iván Vázquez. Sí, sí. Hemos conocido un poquito tanto de su cultura, de su la familia que él tenía y, uh-huh. y bueno, muy linda gente, muy lindas personas. Exactamente. También está la oportunidad de viajar por todo, casi por toda nuestra querida Bolivia, conocer esas culturas que hay, a veces un poco difícil de conocer, pero hemos tenido nosotros, gracias a Dios, la oportunidad de conocer claro. varias culturas y bueno, para nosotros es un placer de ser boliviano. Claro. Eso, ¿no? Imagino que durante estos viajes a nivel nacional, porque también internacional, por ejemplo, en el exterior, ¿cómo le recibe el boliviano? Oh, cuéntenos ustedes que han viajado por Lidia, todo lado. Bueno, nos reciben con lágrimas en los ojos. Sí. Creo que la música extrañan bastante allá, están lejos, es difícil de poder congeniar con un artista. Vamos de tiempo y nos reciben con los brazos abiertos, la verdad. Nosotros felices de compartir nuestra música, más orgullosos de llevar Exacto. el rojo, amarillo y verde y compartir con ellos. También hay extranjeros que ya conviven con ellos y les encanta, les gusta bailar, cantar, y para nosotros es pues una felicidad compartir con ellos la música de tanto tiempo. Exacto. ¿No? Me presta el micrófono. ¿Cómo? ¿Y cómo te reciben con la bandera en el aeropuerto? No sé, así bienvenido, qué gusto. ¿Cómo está Lidia? Muy contento de poder estar en su programa, de verdad. Después de mucho sí. tiempito estamos presentándonos acá y para nosotros una felicidad grande y mucho más en esta linda fecha que sí. es el 6 de agosto, mandar un saludo a todos los bolivianos que están tanto acá en nuestra patria como también en el exterior, nos ven en el Exacto. exterior, el programa muy visto por cierto. Muchas comadre. Gracias. Así que muchas felicidades querida Bolivia y que viva Bolivia, ¿no? Que viva Bolivia, yo le decía, cuando llegas tú al extranjero ahí está la tricolor boliviana y se hace un nudo sí. en la garganta. Siempre la gente que está en diferentes lugares, llegamos ya sea al aeropuerto, ya sea alguna terminal de alguna ciudad del exterior, están siempre recibiéndonos de esa forma, ¿no? Con la bandera, y recibiéndonos con un abrazo siempre allá, y eso es lo lindo, eso es lo lindo, y de verdad muy agradecidos a todos, tanto en Brasil, en Ecuador, en Argentina, en Chile, sí. en Perú. Entonces queremos agradecerlos a ellos siempre por recibirnos de esa forma. Qué lindo, y qué mejor honrar a nuestra patria con nuestra música y con esta diversidad de danzas y ritmos musicales que tiene nuestro país. Lo decía, runa marca sin morenada, pues no es runa marca. Hoy vamos a bailar también morenadita, ¿no es verdad? Claro que sí, Lidia, la verdad que sí, una composición que, bueno, lo dejó un gran amigo. Vamos a estrenar también el video, ya está listo, una composición que... lo ha dejado con mucho cariño, Cosas del Destino. Ajá. Cosas del Destino, esperemos que esté al gusto de todos ustedes, claro que entre sí. a los corazones, lo hemos hecho con mucho cariño. Y bueno, pues con el corazón les entregamos esta composición. Y me queda agradecerles por su presencia, desearles todo lo mejor y feliz día de los hermanos bolivianos. Y hasta otra oportunidad, ¿ah? Muchas gracias, Lidia, y que viva mi Bolivia. ¡Felicidades, bolivianos! ¡Felicidades! ¡Nos vamos con Runa Marca, señores! Estreno aquí en su programa Fiesta Mayor. ¡Nos vamos con ello! Fuerza, fuerza.
me quieres. Si te has dicho que no me amas, ¿para qué? ¿Para qué? Me sigues buscando. Si me has dicho que no me quieres. Si te has dicho que no me amas, ¿Para qué? Me sigues buscando. Tú no supiste valorar el amor que siempre yo te di. Ahora dices y reclamas que yo nunca te amé. Tú no supiste valorar el amor que siempre yo te di. Ahora dices y reclamas que yo nunca te amé. Son cosas del destino que nadie puede evitar. Si a ti yo te olvidé, encontré un nuevo amor. Son cosas del destino que nadie puede evitar. Si a ti yo te olvidé, encontré un nuevo amor. Nuevas propuestas en el ámbito musical y festejar de esta manera el mes de la patria, 6 de agosto en este sábado día de feriado, y nos lo hacemos con su arte, con su música. Mi querido Maxicho está listo para preparar un riquísimo aperitivo. ¿Qué sorpresas nos traerá? También estamos preparando para el grupo, ¿ah? ¿Eh? Exactamente, así es, para invitarles también a cariños. Chicos, no se preocupen, enseguidita va un aperitivo de aquellos, pero en jarrita para ustedes. Claro, para que compartan todos, ¿verdad? Porque el día se vinieron muchos. Ahí está, agua en la boca, dice. Eso es, ya les vamos a preparar. Bueno, también le comentaba entre cámaras, mi querido Maxicho, que este mes es muy importante porque es el mes de la Madre Tierra, mes de la Pachamama, momento de agradecer a esta casa grande que nos acoge todos los días, ¿no? Y bueno, es importante también informarles sobre las costumbres y tradiciones que tienen nuestros hermanos y hermanas bolivianas, porque en este mes es el mes de agradecimiento y no de pedir.
Exactamente. Usted ha hecho ya su mesita, está en preparativos. Dice que todo el mes lo podemos hacer, pero así algunos es, así lo han hecho los primeros días de agosto. La noche del primero, sí. ¿No? ¿No es verdad? La noche del primero. Hay que guajarse, agradecer, como tú lo decías, a nuestra querida Pachamama. Sí. Según nuestras tradiciones, no tiene que faltar el alcoholcito, sí, la coquita, la canela. Mesa dulce, dice la que tenemos que ofrecer a la Pachamama, porque en este tiempo dice que la Madre Tierra está de hambre. Uh-huh. Está de hambre y es a qué agradecerle, ¿no? Mes donde también la tierra descansa desde ya a finales, cuando marzo, abril, ya han terminado de cosechar, es donde la tierra descansa y a partir de septiembre nuevamente vamos a sembrar y para así tener el próximo año frutos. Así que todo tiene un significado, todo tiene un porqué y usted tiene que agradecer también el lugar donde usted trabaja. Nosotros acá en el canal hicimos nuestra mesita estos pasados días con todo el equipo de Avia y a la televisión, toda la parte administrativa, técnica, en realidad todos los que conforman, desde que usted entra a la puerta del canal hasta la última persona que sale del canal. Eso. Es importante hacerlo así en familia también. Hay que contribuir contra nuestras tradiciones ahora más que nunca, que ya hemos aprendido a valorar, exacto, lo que tenemos y no nos olvidamos de nuestras tradiciones, que realmente gracias a nuestros abuelos que siempre nos están enseñando cada vez más. Y nos han dejado sus conocimientos y saberes, que es lo más importante, importante, ¿verdad? Importante, importante. Para nuestro grupo. ¿Qué es lo que está preparando para el grupo? A ver. Para nuestro grupo lo que hemos agregado es justamente ron blanco, queridos amigos. Ron blanco en la jardita para que ustedes mismos, cuando estén, bueno, ya aprendiendo su mesita, quieran servirse algo, no hay ningún problema. Pueden agregar en la jarrita, ¿sí?, hielo, bastante hielo, pueden ser 10 a 15 o 20 hielitos. Agregan lo que es 10 oncitas de lo que es el ron blanco singanito. Agregan, yo he agregado también 3 onzas de triple sec. Es un licor blanco. Hemos agregado lo que es juguito de durazno. Son 7 oncitas y hemos agregado de pomelo 4 oncitas. Le hemos removido y encima, listo, de ello hemos agregado lo que es el blue curazao, pero mezclado con juguito de manzana. Hasta acá. ¿Esto qué quiere decir? Son 4 oncitas. Hemos vertido y es por eso el color verdecito ahí. Verde y de si la esperanza. Lógico. Y si alguien quiere ponerle un tonito desde ojo amarillo y verde y todo ahí lo demás, se puede, ahí. A no ver, hay problema. Ya, queridos amigos, todo en la vida se puede, ¿ya? Todo en la vida se puede. Maxito. Todo se puede. Ahí está. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Y mientras usted va ya culminando con estos últimos detalles y enseguida prepara uno para mí también, vamos a irnos precisamente a hablar en una nota sobre cómo se agradece en este mes de la Pachamama. Tuvimos una entrevista con Cecilia Pinedo, nuestra Yasi Chiri, precisamente nos explica de esta fecha tan especial. Nos vamos con ella. Quisiera arrancarte, maldito falso amor. Desde el 21 de marzo hasta el 21 de septiembre empieza una parcialidad del año, ¿no?, que denominamos Chacha Pacha, la parcialidad varón o la parcialidad masculina, en la que se deja descansar la tierra, ¿no? Del 21 de septiembre al 21 de marzo nos dedicamos a la siembra y a la cosecha, es época de lluvias, es interacción con la Pachamama, pero del 21 de marzo al 21 de septiembre dejamos descansar la tierra. De hecho, el cielo se abre, como verán, en esta época estamos con el cielo totalmente azul, no hay nubes, no hay lluvia, es un momento para conectarse ya no a la tierra, sino al cosmos. Decimos en aymara, Pachacama, es Padre Cosmos, ¿no? Entonces, es una época en que se producen las peregrinaciones a los lugares sagrados, uno observa las estrellas, se conecta con las estrellas y deja descansar la tierra, ya no interactúa con la Madre Tierra. La señal de que ha empezado esta época de despertar de la Madre Tierra después de un largo sueño porque está descansando, es la primera nevada. Entonces cae la primera nevada después del 21 de junio y se dice que ya la Pachamama está abriendo su boca, ya está lista para removerse y nuevamente el 21 de septiembre empezar con el periodo de siembra, ¿no? Entonces esa es la época que estamos viviendo, ¿no?, que estamos a punto de volver, de retornar también.
después de ese largo sueño que la Pachamama ha tenido y comienza a despertar, se dice que despierta de hambre, por eso se llama esta ceremonia la Campaxi o la Canipaxi, que es el mes de la boca abierta, ¿no? Entonces la Pachamama se dice que abre la boca porque está de hambre, está despertando de su sueño y hay que darle de comer. Entonces es una época prácticamente todo, desde que cae la primera nevada hasta el 21 de septiembre, todo ese tiempo se pueden hacer rituales a la Pachamama, ¿no? Agradecer por todo lo que tenemos, por nuestra casita, por nuestro trabajo, por el lugar de nacimiento. Muchos ya no vivimos en nuestro lugar de nacimiento y en estas fechas deberíamos acordarnos, hacerle una mesita también a nuestro lugar de nacimiento para que siempre estemos conectados a la fuente, decimos nosotros, ¿no? Nuestra isla. Es lo que nos ha dado la primera fuerza, entonces nunca nos tenemos que olvidar de ese lugar. Y de pronto hay mucha gente que ha peregrinado a lugares sagrados también, ¿no? A veces pidiéndole algo, encargándose algo, contándole sus penas. Entonces de alguna forma ha establecido un vínculo con ese lugar sagrado. Tiene que acordarse en estas fechas de ese lugar sagrado también y hacerle una ceremonia, una mesita, una huajta, una locta, decimos en Aymara. La costumbre es que en agosto solo se hacen rituales para la Pachamama, no se puede hacer ningún otro tipo de rituales, porque dicen, no, pues la Pachamama está de hambre, te puede comer, dice. No se hace otro tipo de rituales en agosto, solo rituales para la Pachamama, ¿no? Y la, como te decía, la primera, el punto de marcador del inicio de esta época es la primera nevada. Entonces, a partir de eso, hasta el inicio de la siembra, que es el 21 de septiembre, solo se deberían hacer rituales a la Pachamama. Cada lugar, el cóndor mamantapa, decimos, tiene hambre, ¿no? Entonces, siempre, eventualmente, una vez al año, por lo menos a la casita hay que agradecer a través de una locta, una huaca. Nuestro lugar de trabajo, sea oficina o sea negocio, ¿no? Entonces tiene que ir al lugar donde hemos nacido. Si no puedes ir físicamente hasta ese lugar, que sería lo ideal, entonces desde otro lugar puedes hacer la mesa soplándole a ese lugar, a tu lugar de nacimiento, ¿no? Que es importante también. Y después, como te decía, hay distintos lugares sagrados en nuestro, no solamente en la ciudad, en toda Bolivia, ¿no? En todo el mundo. En lugares muy especiales donde la energía no es igual, ¿no? Entonces cuando uno se va a pedir ahí, es más fuerte, ¿no? Es mucho más fuerte. Entonces la gente de pronto ya ha establecido un vínculo con uno o más lugares sagrados. Entonces en estas fechas es cuando nos acordamos de ese lugar sagrado y le agradecemos. Y le pedimos que nos siga protegiendo, que nos siga cuidando y pues que no nos hemos olvidado de ese lugar, que siempre vamos a estar agradecidos para mantener ese vínculo, ¿no? Que es importante. Cada una de las 8 fiestas ceremonias del año tiene su hora. Por ejemplo, después del 21 de junio, que es a las 00 horas, la siguiente fecha es esta, de agosto precisamente, entonces es a las 3 de la mañana. Y los yatires que saben, realmente hacen a esa hora, hacen la ceremonia, ¿no? Antes del amanecer. El copal es para la Pachamama, el incienso es para el cielo, para el cosmos, para Pachacama, decimos, ¿no? Entonces hay que siempre las dos energías hay que manejar. Y se utiliza el alcohol y el vino. El vino es para la Pachamama y el alcohol es para Pachacama, para el cielo. Utilizan las hojas de coca en la ofrenda, otros nunca en la ofrenda, solamente pichan. Hay caminos y caminos, como te digo. Hasta el 21 de septiembre, agradecer por todo lo que tenemos, ¿no? En la vida. Hemos aprendido de los abuelos, de esta sabiduría tan grande, que la mejor forma de que no falte nada en la vida y en la casita es que seamos agradecidos. Entonces no es una ceremonia tanto para pedir, sino para agradecer. Y sabemos que si somos agradecidos, nunca va a faltar nada en nuestras vidas. ¿Y cómo lo está pasando? Sé que usted ha hecho también su mesita y si es que no lo ha hecho aún, puede seguir cada una de las recomendaciones y los pasos que nos dijo nuestra yatichiri Cecilia Pinedo. Y bueno, al ritmo de esta morenadita, hablando de nuestros artistas, querido Maxicho, tenemos saludos de nuestras hermanas de Colquetica. ¿Se acuerda de ellas? Sí, claro que sí. Colquetica, mi amiga está ahí en la agrupación. Un saludito a ella. Claro, desde Potosí. Sí, y bueno, sí, claro, son potosinas ellas. Y también vamos a compartir con ustedes un saludo de la agrupación Yara de Oruro. Por favor, gracias, muchísimas sí. Gracias por acordarse en este sí, día. Sí, claro, y bueno, para compartir tu saludo nos vamos a estas imágenes. Por favor.
Nosotras somos Conqueticas Uyuyuy y queremos mandar un enorme saludo al programa Fiesta Mayor y a nuestra amiga Lidia Chávez. Y aprovechando por el festejo de este 6 de agosto de nuestra hermosa tierra potosina, para ustedes les va esto. Potosino soy de la rica tierra, potosino soy de la tierra buena, donde el indio toca su quena. ¡Que viva Bolivia! ¡Que viva! ¡Ay, la, 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 la! Hola mi gente linda de nuestra amada Bolivia, nosotros somos su grupo 100% Yara. Queremos mandar un saludo muy especial a cada uno de nuestros hermanos bolivianos y bolivianas en este nuevo aniversario. También hacer llegar un abrazo fraterno lleno de hermandad a todos los bolivianos en Bolivia y el mundo. Y que este 6 de agosto irradie el fervor, civismo y patriotismo desde el fondo de nuestro corazón. Amemos a nuestra patria para que el día de mañana sea digna y soberana. ¡Felicidades, mi Bolivia! ¡Viva Bolivia con sus colores rojo, amarillo y verde! ¡Viva Bolivia con sus colores rojo, amarillo y verde! Estás viendo Fiesta Mayor. Continúas viendo Fiesta Mayor. Continuamos con su programa Fiesta Mayor. Este mes se celebran muchas actividades y dentro de esas actividades también está la festividad de la Virgencita de Copacabana. Yo sé que usted fue hasta Copacabana. Sí, la verdad que sí. ¿Sabe de algunos mitos y tradiciones que tiene esta Virgencita? Bueno, que es muy celosa y más que todo, bueno, aquellos que ya la tóxica les ha aburrido mucho, llévenla allá. Y hay solución. Entren en la iglesia, agárrenla de la mano y hay solución. Esa es la solución para desprenderse de la tóxica. Para desprenderse. Con experiencia usted habla, ¿no ve, Max? Se dice que la Virgencita es súper celosa. Si usted está en pareja, enamorando con la novia o el novio, no tiene que ir juntito, tiene que ir separado, porque es celosa. Pero también a la Virgencita de Copacabana, le cuento que ha sido coronada como reina de la nación en 1925. Bello, felicidades. ¿Sí? Y este pasado 2017, un 22 de septiembre, fue entronizada ante el Vaticano. Es decir, reconocida como una de las imágenes más representativas, al igual que la Virgen de Guadalupe, allá en México. Así que nuestra Virgencita de Copacabana tiene muchos mitos. Nuestra patrona. Nuestra patrona tiene muchas tradiciones y muchos reconocimientos. Pero para saber más de su historia, hemos realizado una nota para que usted la pueda conocer más. Nos vamos con ello. Mitos y milagros. Romelia Salinas de la Hermandad Franciscana indicó que la Virgen Morena es muy milagrosa y a su vez celosa, porque cuando se viaja a Copacabana en pareja y sin estar en sagrado matrimonio, estos suelen sufrir de la molestia de la Virgen, quien provoca la ruptura de la pareja. Por ello recomienda no ir en pareja, pero si están casados está bien y recibirán las bendiciones de la Virgen de Copacabana. No le gusta que vengan los enamorados a pedirle favores. Es mejor llegar por separado. También es cierto que no hay que pedirle, sino agradecerle. Si le pides, no te da nada.
hay que agradecerle y si quiere te dará lo que te haga falta, expresó Salinas. A su vez, dijo que hay que tener mucho cuidado con no fallarle a la Virgen de Copacabana, porque ella no perdona. Si se dice que se volverá el próximo año, hay que volver. Otro de los mitos que tiene la Virgen es que al subir al Calvario, en medio se encuentran unas piedras grandes, por el cual se tiene que pasar para continuar la peregrinación. Si las personas logran cruzar sin dificultad, éstas tendrían una vida larga y venturosa, pero si por el contrario se trancan o pasan con dificultad, la desgracia y la muerte caerá sobre ellos. Historia de la Virgen de Copacabana. Durante la colonia, Copacabana fue evangelizada y catequizada por los padres dominicos desde 1539 hasta 1574. Con este propósito, establecieron una doctrina en Copacabana y en los otros pueblos. La Virgen de Copacabana tiene origen en una revelación sobrenatural vivida por el indígena Tito Yupanqui, quien convertido al cristianismo buscaba propagar la fe y la conversión de sus hermanos de la región. El culto a la Virgen de Copacabana se inició en 1583, en la época virreinal. Su fiesta se celebra el 5 de agosto. El 1 de agosto de 1925, año del primer centenario de la independencia de Bolivia, en ocasión de la celebración del primer Congreso Eucarístico Nacional, la Virgen de Copacabana fue coronada como Reina de la Nación por la Carta Apostólica del Papa Pío XI, el 29 de julio de 1925. El 2 de diciembre de 1954, la Policía Nacional de Bolivia la proclamó patrona del Cuerpo Nacional de la Policía y le concedió el grado de generala. En 1969, la Fuerza Naval Boliviana, hoy Armada Boliviana, le confirió el grado de almirante. Su veneración se extendió desde Bolivia a diversos países de América, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú, y también a países de Europa como España. Asimismo, varios lugares llevan el nombre de Copacabana en Argentina, Brasil y Colombia. La entronización de la Virgen. La Virgen de Copacabana, la advocación más importante de la Virgen María en Bolivia, fue entronizada en el Vaticano. El antropólogo Raúl Ríos explicó que en septiembre de 2017 se llevó a cabo los actos de entronización de la imagen de la Virgen de Copacabana en los jardines del Vaticano, lo que causó gran alegría en el pueblo boliviano, ya que se tiene el retrato de la Virgen en uno de los lugares más sagrados del mundo para la religión católica cristiana. Esto fue motivo de orgullo para los bolivianos. Del mismo modo, señaló que la Virgen de Copacabana es una de las más milagrosas que hay en el mundo, puesto que en toda su historia, esta fue centro de petición para varias plegarias y por ello en el santuario de Copacabana se abrió una sala exclusivamente para colocar velas y pedir a la Virgen por un favor o por un milagro, a bien de la persona que ora por ella. Entre los primeros milagros que obró la imagen de la Virgen se encuentran las lluvias, que ayudaban a los habitantes de la zona para sembrar en alrededores del lago sagrado, lo que siempre fue un motivo de culto a la Virgen, que es reconocida por ayudar a la gente que se encuentra en apuros, tales como problemas familiares y de carácter laboral. Virgencita Candelaria, escucha tú mis oraciones. Bueno, querido
queridos amigos, de esta manera hemos querido un poquito complementarle la historia de la Virgencita de Copacabana, que precisamente tiene muchos devotos, muchos seguidores. Así que no tuve la oportunidad de ir con el chico o con el enamorado a la iglesia, más bien no. Pero sí, me fui hasta el Calvario, que también tiene sus costumbres y tradición. Así hay es. Una piedrita por donde tienes que pasar. Sí, te dice te que trancas, hay muchos. Ya estás. Chao. Y si pasas, bueno, estás nomás bien. Y más que todo, dentro de las tradiciones, por favor, aquellos que se pasan de copitas ya van a aparecer sin ropa en la playa. ¿Por qué? Porque ahí dice que es una chola de negro enjollada, ¿sí? Hermosa, bella, que aparece. Al borrachito se lo agarra y se lo lleva a la playa. A la playa y aparece sumamente desnudo. Uy, complicado. Y la locura total y a chao nomás. Así que mucho cuidado mucho para cuidado, ella. Mucho cuidado, hay que ir con mucha fe, cumpliendo, por supuesto, todas sus peticiones, que hay que pedirle, agradecerle, dice a la mamita, hay que agradecerle. Que sí. Mi querido Maxicho, nos vamos a más saludos de nuestros artistas. A ver, en esta ocasión, más? ¿Sabe a quién le tengo? A ver. Al representante de uno de los grupos más grandes que tiene nuestra amada patria, Calamarca. Estuvo realizándonos el saludo junto a la familia Angola desde los Yungas Paseño. Nos vamos con estos saludos. Queridos hermanos, hermanas bolivianas, un saludo de Rodolfo de Grupo Calamarca para ustedes en este aniversario y en esta fiesta que lo viviremos aquí en Bolivia. Un saludo en este 6 de agosto. ¡Ayaya Bolivia! De la paz. Y queremos felicitar a nuestra amada Bolivia, ya que cumple 197 años. ¡Felicidades, Bolivia! En la recta final quiero agradecer a quien se encarga del vestuario que nosotros lucimos todos los sábados. Hablamos de Boutique Gloria, de mi querida Caterina Aguirre, quien le ofrece a la distinguida dama elegante de pollera telas y bueno, trajes tan hermosos como en polleras, modelos personalizados al gusto del cliente, bordados a mano, emperlados, paradas modernas y exclusivas, personalizadas. Boutique Gloria se encuentra en la avenida Collazuyo número 1479, al frente del Colegio Max Toledo. Usted puede llamarnos para cualquier consulta al 788-500-87. Vaya el saludo a cada una de las fraternidades allá en Santa Cruz que han confiado en Boutique Gloria. Boutique Gloria de nuestra querida amiga Catherine Aguirre, que precisamente confía en su programa Fiesta Mayor. Bueno, queridos amigos, momento también de agradecer a quienes se encargan de nuestro arreglo personal y vamos a hablarle de Candy Estilista. Sí, señores, usted quiere realizarse un corte, un cambio trascendental. Candy Estilista realiza servicios de tintes, cortes para damas como también para caballeros, además de manicure, pedicure, peinados, pintado de uñas, hidratación de cabello, entre otros, para la gente de buen gusto y gente exigente. Candy Estilista, nos encontramos en la calle Mercado, edificio Mariscal Valdivia, planta baja, local número 9. Puede llamarnos al 220-1869 o al celular 791-45472. Candy
estilista. Hoy nos hemos bailado saya, hemos bailado tobas, morenaditas, caporales, y nos faltan los ritmos para seguir bailando. Mi querido Max, y el tiempo. Max, me queda agradecerte por la presencia. Por favor, gracias con algunas palabras para brindar por nuestra amada patria. Son 197 años, te amamos. Gracias, gracias por toda esa majestuosidad que tiene cada departamento. Yo creo que necesitaríamos, 500 años para poder visitar cada lugar de nuestra linda Bolivia. Felicidades, Bolivia. Felicidades, Bolivia. Brindamos por ella, por este mes de la Madre Tierra también. Y a todos los cumpleañeros que el día de hoy están cumpliendo años, tienen dos vasos. Festejos. Dos festejos y por Bolivia y por ser cumpleañeros. Así es. Brindis, mi querido Max Hecho. Muchísimas gracias. Ya saben, los consejos de Max. Aquellos que ya están aburridos de su pareja, váyanse a Copacabana entre la iglesia, ¿ya? Por favor. No, y también denme el teléfono de celular porque queremos tenerlo también en nuestras fiestas. Pero estos matrimonios, bautizos, despedidas de solteras, despedidas de las suegras y todo lo demás al 762-78-077 las 24 horas, queridos amigos. Estamos con novedades en elaboración de bebidas para realizar los eventos también. Todo en comida, en bebidas. En todo. Innovaciones. Los matrimonios ya no los estamos realizando como los, sino estamos innovando. Por ejemplo, no tenemos el permiso porque ya esta semana estamos atendiendo una boda, todo de negro, manteles negros, servilleta de negro. Que yo sabía es que era la moda. Pareja lo quiere así. Ellos son rockeros, te cuento. ¡Ah! Bro, ya. Metal. ¿Cómo es? Heavy metal, sí. Me hubiese gustado, hacer unas tomas. Bueno, esta semana, la siguiente semana. A ver semana, si nos compartan las fotos. No tenemos permiso, es que hay que pedir permiso. Ah, ya. Pero vaya este saludo para nuestros queridos. Sí, a ellos. Para esa parejita que está haciendo una boda singular. Única. O sea que nosotros nos caracterizamos en eso y han confiado. Desde la torta te cuento. ¡Qué lindo! ¡Felicidades por eso también! Por ello, por ello. ¡Chin, chin, Maxito! ¡Chin, chin! ¡Salud, queridos amigos! Dios mediante, vamos a estar acá. Familia, muchísimas gracias. Como siempre ha sido un gusto y un placer acompañarlos hasta estos momentos. Que tengan buen resto de jornada. Siga con la programación de Avia y la Televisión. Y este fin de semana también siga con la programación de Avia y la Televisión. ¿Será? Saluditos hasta a Villa Copacabana. Hasta Villa, celebrando, sí, fiesta, ¿no? Sí, a todas las zonas. Yo de aquí me voy ahí, espérenme un momentito. Muy bien. Chao, familia, buenas noches. Como siempre ha sido un gusto. Hasta el próximo sábado. Chao.